Sleep? Boa noite. Boa noite. Nervosa. Nossa. Foi especial esse momento. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para vós uma forma de pássaro. A arte não pensa, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Esse curto poema de Manuel de Barros me instiga a querer transver o mundo. Mas se há uma dimensão individual nesse processo de criação, há também fortemente uma criação coletiva. Se estou falando de mundo. Daí nasce esse ciclo. E por isso vocês, caros criadores, são convidados para esse encontro marcado. Por isso vocês estão aqui, por isso a gente está aqui. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Estão aqui nesse teatro, estão aqui no café, estão lá embaixo, estão nas filas, que chegaram desde cedo. Para o nosso ciclo. Agradecemos, portanto, a todos que estão, estão presentes aqui, e todos os amigos desse centro cultural. É vasto o repertório de ideias que podem ser postas em conjunto para tentar explicar o que é o fenômeno criativo. Menos pela tentativa de definir e conceituar esse campo, interessa-nos assim como na criação artística, mais provocar, levantar questões do que apresentar respostas, de modo a tratear, enveredar por esses territórios infindáveis da criação humana, do desconhecido, do imponderável, das infinitas possibilidades de se expressar e reinventar o espaço público, da chamada biodiversidade cultural, se partirmos do terreno do sagrado, para se pensar ação territorial, vai exigir um novo modelo de desenvolvimento. Porque entendemos que estamos vivendo exatamente o esgotamento disso. Pois os ecossistemas são sistemas vivos que a todo tempo integram a organização biológica nessa ordem cósmica. Importa, portanto, tomar como referência a cosmovisão dos ritos e transmissão de saberes que passa de geração em geração na cultura dos povos tradicionais para se refletir o que a experiência do ato criador colabora para os processos de cidadania. Os inventores produzem o inesperado, as mutações, o novo, criam saídas, desenvolvem caminhos, abrem atalhos, encontram soluções. Se o artista, como ser humano, repleto das melhores intenções para consigo mesmo e para o mundo inteiro, não desempenha papel algum no desenvolvimento do seu próprio trabalho, como poderá então ser descrito o fenômeno que conduz o público a reagir criticamente à obra de arte? Em outras palavras, como se processa essa reação? Indaga Marcel Duchamp, no conhecido texto O Ato Criador. Sobre o processo de criação, diz Duchamp: milhares de artistas criam, somente alguns poucos milhares são discutidos ou aceitos pelo público, e muito menos ainda são os consagrados pela posteridade. O que então expressam podem instaurar esses processos e territórios de criação? É o que nós estamos propondo percorrer junto com vocês. O ato criador não é executado pelo artista sozinho. O público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando, interpretando suas qualidades intrínsecas e, dessa forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador. Isso torna-se ainda mais óbvio quando a posteridade dá o seu veredito final e, às vezes, reabilita artistas esquecidos. Marcel Duchamp, O Ato Criador. Numa rápida linha do tempo, então, gente, para trazermos a memória desses ciclos, nós estamos na quinta edição, um ato criador. Em 2006 e 2007, nós fizemos o primeiro ciclo chamado A Teatralidade do Humano, nesse mesmo espaço, nesse mesmo palco. De lá para cá, em 2010, nós fizemos a segunda edição da Teatralidade do Humano, que a gente deu o nome de Subjetividades e Políticas da Cena e do Mundo. Em 2011, lançamos o livro A Teatralidade do Humano, resultado do nosso primeiro ciclo, junto com a Oi, com as edições Sesc São Paulo. A gente tem alguns exemplares embaixo e eu sou muito orgulhosa dessa obra, que reúne
mais de 50 autores, teóricos, gestores, artistas de diferentes procedências, histórias e áreas de pensamento, linguagens artísticas, enfim. E é um livro que tem entrevistas, ensaios, depoimentos, fotografias, e a gente dedicou ao Augusto Boal, a Cecília Boal, inclusive, vai estar com a gente hoje. É uma honra tê-la aqui. Em 2012 fizemos a terceira edição, que chamamos do ciclo Interagir, na rua, na rede, na cena contemporânea. Em 2013 e 2014 fizemos a quarta edição, que se chamou Ciclo Espaços de Reencantamento, Afetos e Utopias de Novo Mundo. E agora abrimos hoje um novo ciclo, a quinta edição, chamada Arte de Agora. Eu convido vocês de hoje até setembro, gente, é um fôlego mesmo. A gente sempre é meio prepotente, mas enfim, a ideia de desdobramento, de reflexão, de não ser só eventual, sazonal, temporário, só um evento, é um fôlego mesmo, da gente ter vocês mais vezes, da gente compartilhar mais tempo, da gente aprofundar algumas coisas, de provocar. São cerca de 15 encontros com artistas, gestores, teóricos, diferentes áreas de pensamento, nacionais e internacionais, que nós teremos aqui de abril a setembro. Teremos rodas de conversa, compartilhamentos entre criadores, que a gente está chamando de experimentações, trocas de metodologias, de processos criativos, de afetações, de hibridações. E teremos também uma série de ocupações artísticas e intervenções nas ruas, com cerca de 10 coletivos. A gente já está trabalhando com alguns deles, muito honrada de ter o Norte Comum como a equipe de jovens designers fazendo toda a nossa arte, que foi belíssima. Tem o Mate com Angu, que também é um coletivo que está trabalhando com a gente. Então, e também teremos uma oficina à fotografia com os quatro sentidos, com Arthur Omar. Ou seja, tem muita coisa aí para provocá-los e para tentar transvermos juntos o mundo. Como nos provocou o Manuel de Barros, Marcelo Duchamp, mas poderia falar da utopia de Eduardo Galeano. Acho que dedico essa noite a Eduardo Galeano e desse provocador, Ernesto Tancredi, que aceitou o nosso convite tão gentilmente, está aqui conosco. Nós vamos abrir com esse provocador, inquieto, estudioso, pensador, criador, que eu tive a honra de compartilhar esses dias de belos momentos, junto com ele e com a sua companheira antropóloga Ana Rosa Smantecon, que está aqui presente, que inclusive eles vão fazer um outro debate na quinta-feira 16 com a Lia Claro, na Casa do Barbosa. E também queria agradecer a Lia aqui presente e a Ana Rosa, tão querida pessoa que conheci. Agradeço a nossa equipe do Ato Criador, produtores Filomena Montu, Giovanni Baroni, os designers do coletivo Norte Comum, que estão registrando e filmando esses encontros, o pesquisador estatístico Steven Dante Rosa, assessoria de Pedro Júnior. Queria dizer para vocês que a gente sempre faz uma pesquisa, um levantamento, uma avaliação de público, e que vocês nos devolvessem, respondessem esses questionários, porque é uma forma de conhecê-los, de avaliar o nosso ciclo, o que, que a gente pode melhorar, de conhecer mais, de vocês receberem essa programação e nos acompanhar. E a gente acompanhar vocês. Ana Carolina Stanioli, nossa grupo de assessoria administrativa, nossa assessora de imprensa Gardênia Vargas e a jornalista Tereza Dantas, que estamos com mídias sociais também para acompanhar e transmissão online nesse momento. Agradecemos aos gestores aqui presentes que representam as instituições públicas e privadas que garantem a continuidade e a existência desses ciclos. Nós completaremos em 2016, portanto, 10 anos aqui nesse espaço. E aqui na Oi, no Centro Cultural Oi Futuro, toda essa equipe, a equipe da Oi, o diretor de cultura Roberto Guimarães, Zélia Peixoto, Alara, Carla Menininho, Bruno Cine, Vitor Almeida, porque essas pessoas nos acolheram, verdadeiramente. Opinam, participam, sofrem, vivem juntos, são cúmplices. E sem eles, certamente a gente não estaria aqui. Ao governo do Estado, secretário de Estado da Cultura, Eva Dóris, que estava aí, estava chegando pelo menos, né? Cheguei. Está aí, está aí a vida, está aqui com sua equipe. Também sou muito grata por essa cumplicidade, essa compartilhar com a gente, essa equipe. A Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que é o Marcelo Barros, o Robson Camilo, acho que tem o Alan, tem mais gente aí.
ao consulado da França do Rio, que está nos apoiando em mais esse ciclo, nas pessoas de Alice Tolemone, a Dida do Livro, diretora do escritório do livro da Videoteca da Maison de France, e a sua assessora Ludila Casa. Enfim, desculpem se me alonguei, mas a gente tem um pouquinho de memória, um pouquinho de história, não dá para. A gente quer aproveitar sim, que vocês quer instigá-los a continuar com a gente, para além dessa noite. Agora o Ato Criador abre sua programação com a conferência Criativos Precários Interculturais. Néstor Garcia Cancrini, pesquisador emérito do Sistema Nacional de Pesquisadores do México, doutor em filosofia nas universidades de Paris, La Plata, lecionou em Austin, York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, enfim, uma história longa, acumula prêmios da Casa das Américas, reconhecimento desse livro, As Culturas Populares, o Capitalismo, considerado livro de 2002 na América Latina, e foi ganhador de uma bolsa de estudos do Guggenheim e publicou inúmeros livros. A gente tentou, inclusive, gente, depois dessa conversa com o Cancrini, conseguimos falar com algumas das editoras, não conseguimos todos, alguns livros estão esgotados, outros estão saindo de lançamentos esse ano, mas foi um esforço de ter algumas publicações para que vocês possam, né, enfim, nosso autor autografar e vocês terem uma oportunidade de compartilhamento com ele após a nossa conferência. Então, sem mais delongas, só dizer a vocês que após a conferência nós vamos abrir para as intervenções. Estávamos pensando em forma escrita, porque a gente tem gente, muita gente nos telões, né, em todos os lugares, e a gente vai tentar, então, para ser bastante justo, ter perguntas aqui do teatro, a gente vai tentar o mais possível essa participação, essa aproximação com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado a todos los que han trabajado para la organización de este ciclo. Es un gran placer inscribirme en esta historia de encuentros y de debates. Y agradezco especialmente a Ana Lucia por la generosidad y la dedicación a este trabajo y al equipo que trabaja con ella para poder realizar esta organización, este evento. Lamento mucho que haya algunos fuera de este espacio, es un espacio quizá demasiado íntimo, a veces quisiéramos tener formas intermedias entre lo íntimo y lo masivo, y trataremos de poder dialogar un poco. Vamos a tratar de desarrollar este tema sobre el que he publicado algunas cosas en los últimos años, especialmente con trabajos de investigación en equipo a los que me voy a referir. Y el propósito es tratar de entender qué es lo que hoy podemos comprender, abarcar, nombrar como acto creador. Sabemos que han existido muchas polémicas entre las estéticas idealistas que exaltan el poder creativo de ciertos individuos y los sociólogos del arte que ven ese imaginario sobre la creatividad como una ilusión romántica que no toma en cuenta los condicionamientos sociales. Se han cuestionado también los clásicos análisis folclóricos y antropológicos que suelen idealizar la inventiva de los indígenas, los afroamericanos y los sectores populares, como si fuera una potencia innata capaz de emerger aún en las situaciones más adversas. Y por fin la noción de creatividad se viene extendiendo al llamar a las industrias culturales, industrias creativas,
o al usarla para cualquier forma de innovación tecnológica, expansión de las empresas, la comunicación digital y las denominadas ciudades creativas. El riesgo de perderse entre tal diversidad de significados es muy alto. Nos sentimos tan perplejos como cuando se intenta definir el arte. Les propongo hacer un giro semejante al que vienen realizando algunos sociólogos cuando cambian la pregunta. Como desde las ciencias sociales se ha visto, desde la historia, la sociología, la antropología, que no es productivo indagar qué es el arte, dicen algunos científicos sociales que lo que se debe averiguar es cuándo hay arte. Si dejamos de preguntar qué es la creatividad y exploramos cuándo, en qué condiciones surge y se desarrolla la creatividad, quizá comprendamos los cambios sociales que han llevado a que la noción de creativo se use para los artistas, los grupos sociales, las tecnologías y las ciudades. ¿Cuándo decimos de alguien que es creativo? ¿Qué estamos queriendo decir cuando le ponemos el adjetivo creativo a industrias comunicacionales que antes fueron impugnadas porque estarían estandarizando los gustos y por tanto atrofiando la creatividad? La compleja ubicación social de la creatividad en situaciones dispares nos lleva a pensar que es mejor hablar del proceso creador que del acto creador. Quiero decir que no se trata de un acto súbito, sino de un proceso que requiere acumular trabajo y adquiere sentidos diversos en escenas históricas diferentes. Los usos contemporáneos de la creatividad destacan cuatro rasgos del proceso creador: la innovación, la incertidumbre, la precariedad y la interculturalidad. La innovación refiere a que el proceso creador, a diferencia de los comportamientos repetitivos, genera algo nuevo, que no existía, o una articulación novedosa de elementos que antes aparecían bajo otra forma. Con incertidumbre aludimos a que la creadora no transita un camino programado desde un comienzo hasta resultados previsibles. El trabajo creador se desarrolla mediante una experimentación cuyo desenlace es poco controlable. Genera posibilidades más abiertas que las garantizadas por las rutinas sociales. En cuanto a la precariedad, designa las condiciones sociales de fragilidad y desprotección en que se desenvuelve el proceso creador. Mientras la incertidumbre es un rasgo constitutivo de la creación, incertidumbre o incerteza, vamos a tratar de hacer un poquito de portuñol, la precariedad, en cambio, a diferencia de la incertidumbre, deriva de la flexibilización del trabajo en el capitalismo actual. Por fin, la interculturalidad, que es el modo de existencia de las mayorías en la globalización, significa que las relaciones de las artes con la sociedad no se limitan a los condicionamientos de la ciudad o la nación. Los procesos creadores se desenvuelven en interdependencia con otros muy diversos y se comunican en redes que van más allá de nuestros públicos o interlocutores cercanos. Los procesos creadores migran, cruzan fronteras, circulan en redes digitales y resuenan de modos inesperados en antagonismos interculturales. Dos ejemplos de esta interculturalidad. Estoy pensando en las caricaturas danesas o dinamarquesas o francesas sobre Mahoma, o la solidaridad internacional entre indignados de países distantes que intercambian conocimientos críticos e imaginarios en la lucha por los derechos humanos. Me gustaría pensar un poco por qué estos usos tan diversos de la innovación nos dan una imagen un poco fatigada y cómo podemos pasar a otro modo de entender la innovación redistribuida en relación con su uso diseminado en la sociedad. La modernidad nos acostumbró a las novedades. Primero fueron las vanguardias que se imaginaban como superación del arte precedente y se reemplazaban unas a otras cada década, luego cada año o cada semestre. Hasta que esa visión pseudo-progresista de la historia fue impugnada por el posmodernismo. Desde los años 70 perdió fuerza como signo de distinción crear la última innovación o adherir a ella.
El pensamiento posmoderno argumentó su crítica a las vanguardias, rechazando su filosofía evolucionista de la historia e imaginando en las obras plásticas y literarias la coexistencia de géneros y estilos de épocas distintas. El pastiche se volvió modelo de esa mezcla desjerarquizada. Me gustaría proponer otra interpretación sobre el cansancio de la innovación vanguardista. En parte puede leerse como descreimiento ante la exigencia de la originalidad incesante y ante la visión progresiva de la historia. Pero es también resultado de la expropiación de la creatividad social por el capitalismo postfordista. Desde la segunda mitad del siglo XIX, artistas y escritores cuestionaron el desarrollo industrial por engendrar una vida inauténtica y masificada. Pensemos en Baudelaire, por ejemplo. Estos artistas y escritores detectaron formas de opresión que destruían la libertad, la autonomía de los individuos y la creatividad que la modernidad había cultivado. Las vanguardias de los años 20 y 30 del siglo pasado, como el constructivismo, el dadaísmo y el surrealismo, agudizaron la crítica a la estandarización y la mercantilización de todas las relaciones sociales, incluidas las prácticas artísticas. Luego, movimientos efectuados en muchos países en torno de 1968 retomaron esa crítica y la precisaron al reivindicar la liberación sexual, la realización autónoma y creativa de los individuos, una vida auténtica frente a las convenciones sociales hipócritas. Estos movimientos contestatarios sufrieron un giro regresivo, como analizaron Lee Boltanski y F. Chiapello en su libro El nuevo espíritu del capitalismo, cuando la economía neoliberal se apropió de esas demandas, la creatividad, la autenticidad, etc. Los manuales de gestión empresarial promueven la creatividad de los asalariados y dan premios a sus iniciativas innovadoras, al uso imaginativo de las tecnologías, especialmente en los sectores en expansión, como los servicios y la producción cultural. Se simula así incorporar a las fábricas la demanda cultural de autenticidad mediante la producción flexible en pequeñas series y la diversificación de bienes comerciales, sobre todo en la moda, los diseños de objetos y servicios. De este modo se buscaría hacer el trabajo interesante, favorecer la expresión personal y ser uno mismo. Además de expropiar la innovación e incorporarla a la explotación laboral, se intensificó la creatividad en el diseño de los productos con el fin de atender las demandas y los gustos de consumidores diferentes. Con eso dicen desarrollar la libertad de elegir. Según lo demuestran Boltanski y Chiapello, lo que en verdad ocurre es un disciplinamiento diversificado de los deseos, pues los proveedores de bienes sujetan la multiculturalidad de los gustos a su repertorio comercial de innovaciones. La oferta subyuga la demanda. Así como en el mercado laboral se ofrecen premios al rendimiento y la creatividad en vez de garantías sociales, el consumo se organiza simulando la satisfacción de los deseos de innovación y distinción de los consumidores. En el gran teatro del mundo, donde parecen multiplicarse las identidades, en rigor se las quiere someter a guiones programados. Muchos críticos ven esta capacidad innovadora del capitalismo flexible como un juego seductor que incluye solo a minorías. Nos dicen que la distribución de la creatividad se halla en el siglo XXI en el acceso expandido que facilitan las tecnologías y en los movimientos contraculturales. La pregunta sería cómo retomar desde las condiciones actuales el impulso de los años 60 y 70, cuando grupos de teatro, artistas visuales y escritores buscaron socializar la creación individual. Por ejemplo, la estética de la obra abierta y la conversión del consumidor en productor. Llevar el arte a la calle, a la rúa. Transferir al pueblo la iniciativa creadora, como lo ensayaron, entre otros, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, la experimentación colectiva de Enrique Buenaventura en Colombia y el Grupo Octubre conducido por Norman Brisky en Argentina. Aquellos proyectos artísticos son radicalizados
desde que las tecnologías digitales aumentan la facilidad para reciclar contenidos, mezclarlos y reapropiarlos, difundir los recursos creativos y acrecentar la interacción entre autores y públicos. Las redes sociales y los blogs modifican las prácticas literarias y el ejercicio de la crítica. Los DJ y los VJ reformulan en la creación musical y audiovisual la simple comunicación de obras prefiguradas cuando reelaboran una y otra vez los sonidos e imágenes. Todas las instituciones son desafiadas, los museos y el coleccionismo de obras únicas, las editoriales, el copyright y los derechos de autor, la formación de públicos y el acceso a músicas y películas aún a la distancia, que está trasladándose de la venta de discos y videos a las ventas digitales, los sitios de descarga y los festivales o conciertos en vivo. Se multiplican las preguntas para las cuales no sirven las respuestas del pasado. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de originalidad y autor en un tiempo en que la innovación ocurre tanto en la circulación y la recepción como en las acciones de agentes creadores especializados? ¿En qué situaciones los públicos, lectores o audiencias pueden desempeñar una participación creadora? ¿Cuál es el papel de los creadores en un tiempo en el que las empresas productoras y comunicadoras de contenidos creativos las regulan y adaptan, deciden su forma y estrategia de presentación? A partir de estudios sobre las relaciones afectivas de los consumidores, usuarios, esas empresas controlan los ritmos de atención, la durabilidad de la experiencia, las combinaciones óptimas de las innovaciones emergentes y los hábitos estéticos establecidos en vista de su rendimiento económico. Al atender la tensión entre iniciativas creadoras y programación de las innovaciones, advertimos que el potencial socializador de las tecnologías no opera en automático. Depende de su utilización en distintos modelos de distribución de los bienes culturales. La aportación tecnológica para democratizar, ampliando el acceso a la creatividad, es apropiada por los pocos conglomerados multimedia que controlan entre el 70 y 80% de la producción audiovisual, musical y de publicaciones en el mundo. Hay 4 grandes grupos editoriales, hay 3 grandes grupos de producción y edición musical, y así vemos cómo esa concentración mundializada a través de la forma de la world music o las literaturas del mundo está intentando diseñar una relación mucho más programada que la diversidad efectiva de las culturas, de los gustos, de las formas de apropiación haría posible. Pero al mismo tiempo, la expansión de redes alternativas que hacen posible combinar las nuevas tecnologías, los mercados callejeros de rúa e internet, así como la ética hacker de la colaboración, están logrando que creaciones locales excluidas del negocio transnacional circulen ampliamente. Las músicas paralelas difundidas por Hermano Viana, las experiencias del Afro Reggae y otras realizadas en el marco del programa Cultura Viva y de los Puntos de Cultura colocan a Brasil en una posición elocuente al pensar en la reorientación posible de la innovación creadora comunitaria. Pero ustedes conocen mejor que yo las altas y bajas de estos programas de redistribución y participación creativa. Quisiera hablar ahora del lenguaje de la incertidumbre. El trabajo creador no se hace en el vacío, ni siquiera las búsquedas más experimentales del arte, pero en la medida en que es creador, supone una cierta vivencia del vacío, de lo incierto, lo que podría ser de un modo o de otro, y también podría no llegar a ser. No tengo más remedio aquí que referirme a un libro publicado en Brasil por EDUSP, Sociedad de Sem Relato, donde indagué qué saben los artistas y escritores sobre esta incertidumbre, esta incerteza constitutiva del proceso creador. Y encontré que para varios de ellos, el lenguaje de la creación se caracteriza por insinuar algo sin llegar a nombrarlo. Borges lo enunció así:
y permítanme el portuñol. A música, os estados de felicidade, a mitología, as caras trabalhadas pelo tempo, certos crepúsculos e certos lugares queren nos dizer alguna coisa, ou dizeron algo que non deberíamos ter perdido, ou están por dizer alguna cosa. Esta iminencia de unha revelación que non se produz, talvez seja o fato estético. Ser escritor ou artista, portanto, non seria aprender un oficio codificado, cumprir requisitos fixados por un cánone e así pertencer a un campo onde se consiguen efeitos que se justifican por si mesmos. Tampouco seria pactuar a partir dese campo con outras prácticas políticas, publicitarias, institucionais que darían repercusión aos jogos estéticos. A literatura, a arte, dan resonancia a voces que proceden de diversos lugares da sociedade e as escutan de modo diferente de outros. Facen con elas algo distinto dos discursos políticos, sociológicos ou religiosos. Talvez súa especificidade resida nese modo de dizer que non chega a se pronunciar plenamente nesa iminencia de unha revelación. Los artistas no solo asumen la incertidumbre de colocarse en el lugar de la inminencia, sino que la fomentan, la estimulan. Pienso en las obras de Marcel Duchamp o Sildo Meireles, que buscan defetichizar las mercancías y en particular el dinero. Longe da facilidades de aqueles que ponen música o imágenes en un manifesto político, estos artistas, Duchamp, Meireles, quieren desarmar en la lenguaje y en la comunicación visual las ligaciones discursivas y prácticas entre actores y los dispositivos que intervienen en los movimientos de dinero. Así, las inserciones en circuitos ideológicos de Meireles, como la impresión de cero cruzeiro, o cero dólar, procuran se colocar no punto cero, no instante ou unha situación previa a existente, o lugar de iminencia do mercado. Antes que cualquier retórica política, Meireles abre unha consciencia política de novo cuño, escribe Maharetá Jaqquiri, déixanos diante da zona limítrofe, dun perigo iminente. Iso implica un método de sublimación que non pertenza á paradigmática trágico-heroica da militancia política. Meireles se mostra máis satisfeito con o cero dólar porque o cero cruzeiro arriscaba confundir súa obra con unha discusión sobre a crónica inflación brasileira, limitando o seu significado. Dice Meireles, na realidade, o que me interesaba comentar era o abismo que hai entre o valor simbólico e o valor real, o valor de uso e o valor de troca, coxa que na arte é unha operación continua, permanente. O objetivo era, as persoas pegan na nota do banco, se pergunta, o que é un cruzeiro? Que linguaje é este? Los creadores del arte, la literatura e el teatro son, en palabras de Jacques Rancière, trabajadores del disenso, del desacuerdo. Rancière sostiene que las prácticas estéticas son, en una línea que va de Kant a Foucault, o sistema das formas que a priori determinan o que se va a experimentar. A segundas, como cualquier otra práctica social, susténtanse nos modos de sentir, de facer experiencias do visible e do invisible. Ese sistema de evidencias sensibles parece ser algo común. No entanto, existe unha distribución deses espacios e tempos, posibilidades de nomear, competencias para ver e cualidade para dizer. Há divisões do sensible a partir das cuales se organizan hierarquías, no que se imagina común, mas esa aparente unidade de común está fraturada entre usos propiamente compartilhados e outros exclusivos e excludentes. Sin embargo, esta visión del acto creador como práctica de disenso, como propuesta alternativa al sentido común o establecido, que corresponde a la definición del proceso creador como ruptura y crítica,
debe ser analizada junto con las condiciones precarias en que se desenvuelve. La creación en tanto trabajo oscila entre la inestabilidad de los mercados laborales y la necesidad de autoemplearse. Por eso quiero hablar ahora de la precariedad como otro rasgo de la creatividad. Sería muy insuficiente este análisis de las condiciones en que se desenvuelve el proceso creador si nos limitáramos a describir la incertidumbre como experiencia personal, íntima de los productores culturales. Hay un momento en el que la estética no puede avanzar si no enlaza su reflexión poética y filosófica con los contextos socioeconómicos y con lo que las ciencias sociales observan de cómo se inscriben en estos contextos las prácticas individuales y colectivas de los creadores. No es casual, como decía al comienzo, que la inflación en el uso de la noción de la creatividad lleva a hablar de industrias creativas en vez de industrias culturales. Se ha extendido también la designación de economía creativa para referirse al creciente papel de la innovación tecnológica y estética en la generación de valor económico, de empleos y en la atracción de inversiones. El discurso sobre el papel dinamizador de la creatividad en el desarrollo suele exaltar el crecimiento de las producciones independientes, de las pymes culturales y comunicacionales, así como el papel de los jóvenes en estos procesos. Hay varias investigaciones que se han hecho desde comienzos de este siglo, por ejemplo en el Reino Unido las de Angela McRobbie, en España las de Gerard Rowan y sobre todo en Francia los trabajos de Pierre-Michel Maget, que comenzaron a mostrar desde fines de la década pasada las discrepancias entre la valoración de la creatividad si se la miraba desde la perspectiva hegemónica o desde la experiencia de los trabajadores creativos. Donde los economistas veían mayor libertad de los emprendedores gracias al autoempleo, los antropólogos encontramos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen y cuál va a ser su próxima ocupación. Donde los empresarios y gobernantes encontraban emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes, su vida diaria revela pérdida de derechos laborales, nuevas discriminaciones de género y de etnia. Quiero contarles cómo percibimos estas contradicciones en una investigación antropológica sobre jóvenes creativos de Madrid y de la Ciudad de México, realizada por un equipo de las dos ciudades entre 2010 y 2013. Encontramos que el auge de emprendimientos de individuos y grupos de artistas visuales, diseñadores, músicos y editores independientes se explicaba en parte por el aumento del desempleo. Saben ustedes que los jóvenes españoles duplican con su 56% de desocupación el promedio general de desempleo de los españoles, de la población en general. O en México se habla de 7 millones de mal llamados ninis, porque ni estudian ni trabajan, con lo cual quienes emplean esta expresión, como ocurrió con el presidente Calderón, el anterior presidente, se desentienden de las causas, de la comprensión estructural de por qué no pueden, no es que no quieran, no pueden ni trabajar ni estudiar. Es significativo que muchos jóvenes que encuentran dificultades para insertarse en mercados creativos actúen entonces en múltiples escenas, intenten, exploren, experimenten talleres, escuelas, festivales, ferias, espectáculos, impulsando nuevos tipos de trabajo y modelos de negocio diferentes. Sus hábitos de producción, creación de redes y formas de acceso a la cultura difieren de los establecidos en la industria cultural por las generaciones anteriores. La etnografía de estos sectores innovadores muestra tendencias coincidentes en varios países. Se acomodan a trabajos inestables, combinan recursos públicos y privados. Aquí los vemos reunidos en un museo. Recursos formales e informales, digitales y analógicos. Tácticas de agrupamiento y redes novedosas para alcanzar cierto desarrollo creativo. Esta franja de jóvenes
presenta alto nivel educativo y capacitación tecnológica. Realiza experiencias como festivales, incubadoras, bazares, una serie de actividades en la que aun quienes no han finalizado sus estudios universitarios muestran que disponen de recursos económicos y escolares, familiares, conocimientos básicos de inglés y equipo de computación personal que los habilitan para acceder constantemente a programas y servicios digitales complejos. La comunicación digital está en el núcleo de su vida cotidiana. Como nos decía un profesor que entrevistamos, estos jóvenes nacieron con internet en su habitación. Son cosmopolitas, muy versátiles para desempeñarse en oficios diversos, usan intensamente las redes sociales para informarse y cooperar, anudando comunidades nacionales e internacionales, donde consiguen trabajos y expanden sus productos. Sabemos que estos rasgos no son simples derivaciones del uso de las redes tecnológicas. Están inducidos también por la precariedad de los trabajos efímeros que logran, las exigencias laborales de ser autoempleables y estar disponibles todo el tiempo, la necesidad de completar los ingresos como artistas o músicos independientes con lo que pueden obtener en otras tareas, la versatilidad entre diversos oficios, formas de colaboración y aún entre lenguas y países distintos, es facilitada por las redes digitales, pero es también un requisito normalizado por la flexibilización del mercado laboral y la incertidumbre acerca del futuro de los trabajos. Así, el egresado de una escuela de arte, voy a contar algunos casos que encontramos en la etnografía, el egresado de una escuela de arte como pintor puede desempeñarse 6 meses como fotógrafo, luego hacer escenografía para una película, durante 3 meses estar sin trabajo y luego asociarse con técnicos de internet para diseñar páginas web y luego volver a quedarse sin trabajo. Tener varios perfiles profesionales y aprender a trabajar con especialistas en campos diferentes es indispensable en los mercados creativos inestables. En este universo seleccionado en la Ciudad de México entre músicos, cineastas, artistas visuales y productores de multimedia, quisimos conocer cómo financiaban sus prácticas creativas y realizamos una encuesta con un grupo de economistas de la cultura. Tomamos un universo de 175 encuestados y entre ellos encontramos que solo 19% mencionó que la producción de arte es su único ingreso. Hallamos proporciones de ingresos y de necesidad de buscar otros recursos fuera de su actividad creativa semejantes a las que halló Pierre-Michel Manger en Francia o a las de David Trosby y Anita Sednik en Australia. Como ellos, estos últimos, Trosby y Sednik, dicen, el trabajo propiamente artístico se complementa con trabajo relacionado con el arte, docencia, difusión cultural, administración en instituciones artísticas y con otras actividades ajenas, extrañas al arte, que se realizan solo por necesidad económica. En Francia, esta dedicación parcial y discontinua al trabajo creador les ha dado el nombre de intermitentes. En México encontramos que la forma de caracterizar a los artistas jóvenes era, como dicen dos investigadoras que se dedicaron a los artistas visuales, Verónica Gerber y Carla Pinochet, son trabajadores con temporalidades difusas. La versatilidad y la intermitencia son los rasgos impuestos por la precariedad. Estos nuevos estilos de trabajo están en desacuerdo con la especialización de las antiguas instituciones e industrias culturales. Los museos, salas de música y teatros, más sensibles a los cambios, han tenido que adaptarse. Se abren otras disciplinas, se reconvierten hasta donde pueden en plataformas creativas donde conviven lo visual, los sonidos y las performances. Las inercias de otras instituciones que se resisten a cambiar llevan a los creadores jóvenes a improvisar esas plataformas fuera de los aparatos burocráticos. La independencia o autogestión no constituyen valores por sí mismos ni son recursos para oponerse a lo oficial o lo establecido, dicen Gerber
y Pinochet, las autoras de este estudio sobre artes visuales. Surge más bien como necesidad de las propias prácticas creadoras. Los pocos espacios institucionales receptivos a estas tendencias reciben a grafiteros y performanceros, se abren en algunas noches a especialistas de otros campos y a experimentaciones no ubicables en una sola disciplina. Quieren tener su espacio cool, alternativo, dinámico, como nos explicaba una curadora. Una consecuencia de esta reestructuración interdisciplinaria que moviliza por fuera de las instituciones a los creadores y difusores es un cambio de lenguaje. Cuando empezamos este trabajo usamos bastante la noción de campo artístico de Bourdieu y nos dimos cuenta que, o la noción de campo editorial, campo musical, que eran insuficientes para entender el lenguaje o abarcar el lenguaje que los propios creadores estaban usando. Y vimos que los propios creadores, por ejemplo, lo que se llama trendsetters o techsetters, hablan más bien de escena, no de campo, sino de escena, entornos, circuitos o plataformas, que son conceptos más flexibles. Mientras la noción de campo aludía a un sistema especializado y autocontenido en un país como Francia, con reglas peculiares que articulaban, por ejemplo, en el campo musical a compositores, intérpretes, salas de concierto, promotores y espectadores, hablar de escenas o circuitos facilita, en cambio, incluir de modo más flexible una diversidad amplia y entremezclada de actores nacionales e internacionales. Los creadores jóvenes, sobre todo en la música y los contenidos audiovisuales, producen para múltiples plataformas, televisión, smartphones, tabletas, etc. Claro, una pregunta que surge aquí, cuando hacemos estos estudios, y cuando se hace una cierta discusión política o social de este tema, es hasta dónde pueden ser independientes los jóvenes creadores. Buscan recursos donde se los puedan dar, en las instituciones públicas o en fundaciones empresariales. Aprovechan espacios y formas de comunicación en distintos soportes. Según algunos editores jóvenes, nos decían ellos, se trata de una autonomía de objetivos artísticos, pero no de medios. Hay muchos niveles en los que se puede ser independiente, en el modo de producción, en los contenidos, o controlando la repercusión y el uso de lo que hacen. No siempre logran imponerse a la lógica, los creadores, a la lógica de los organismos públicos, a la exigencia de éxito comercial o la divulgación mediática y digital. También se intenta ser creativo en la negociación con estas reglas institucionalizadas que a veces establecen agentes extraños al arte. La creatividad no se rediseña solo en diálogo con las audiencias y con los mediadores tradicionales, sino en relación con formatos de difusión e interacción tan poco controlables como Facebook y Google. Un rasgo de estos jóvenes que interesa para esta revisión de los vínculos entre creatividad y desarrollo es la organización de la vida en proyectos y el desvanecimiento de la noción de carrera. Pasamos de una sociedad en la que se podía hacer carrera a otra en la que escasean las plazas laborales y cuando se consiguen son casi siempre nombramientos, designaciones, ocupaciones temporales, inseguras. Los jóvenes declaran estar acostumbrados a organizarse en proyectos de corta y media duración. La creatividad y la innovación, dos rasgos altamente valorados para conseguir trabajo, más que las competencias profesionales duraderas, contribuyen a dar a sus actividades esta periodización frágil. La presión de lo instantáneo, lo que se descubre o se informa hoy, refuerza esta relación con la temporalidad de las biografías. Todo es efímero, renovable y luego obsoleto. Incluso los agrupamientos que organizan los jóvenes para poder trabajar. Debo agregar unas palabras sobre la importancia de agruparse y colaborar. En las generaciones jóvenes de creadores hallamos interés por emprendimientos colaborativos que se sienten compatibles con la creatividad individual. Nuestra investigación, como las realizadas en otros países, muestra que los artistas visuales y teatrales presentan mayor disposición al trabajo cooperativo que quienes laboran en televisión o en otras industrias de gran espectáculo. Pasemos ahora al cuarto rasgo que habíamos mencionado en la creatividad contemporánea, la interculturalidad.
Es sabido que la incertidumbre y la precariedad actuales están relacionadas con la globalización. Sentimos más incierta nuestra experiencia creativa cuando debemos comunicarle un horizonte ampliado a culturas muy diferentes, cuando los mercados artísticos y la difusión digital de nuestros trabajos nos hacen interactuar con otros lejanos y desconocidos. A su vez, la precariedad de la condición laboral, no solo de los creadores, sino de todos los que trabajan, deriva de la competencia global, precisamente, entre las economías nacionales que bajan los salarios y hacen perder empleos. Ser creador es hoy actuar en medio de interdependencias globales más complejas y sin un relato que las organice. ¿Qué amplitud debe tener el mapa para entender mi país, mi espacio, mi plataforma creativa? Por más que los guardianes de fronteras erijan nuevos muros, los africanos, asiáticos y latinoamericanos siguen llegando a Estados Unidos y a Europa. Los libros, las músicas y las artes visuales se comunican mundialmente, aunque los mercados ofrecen oportunidades desiguales al norte y al sur. En este juego expandido de interdependencias transnacionales, se multiplican las ideas sobre lo que significa ser creativo. ¿Cuándo puede afirmarse que una obra o un movimiento trascienden la repetición de los rituales sociales y políticos? ¿Cuándo un acto es creador respecto de las convenciones artísticas? Algunos dicen, cuando no es cómplice del orden social injusto. Otros dicen, cuando resiste. Algunos más, cuando en vez de producir obras artísticas, teatrales o literarias que alimenten el sistema hegemónico mundial, se dedican a insertarse críticamente, no en el universo de las bienales, sino en el de la cultura visual, no en los circuitos teatrales, sino en la reelaboración dramática de lo social que impulsan los acontecimientos rebeldes y las movilizaciones. Es difícil construir respuestas contundentes a estas preguntas. Como antropólogo, escucho las voces que se cruzan, observo las situaciones y trato de entender qué sucede. Unas pocas anotaciones acerca del sentido que puedo ver en los cambios. Primera observación, ante todo constatamos, como dije hace un momento, que ya no existe una gran narrativa global que organice y jerarquice ni los relatos artísticos insertados en las estructuras de reproducción del orden cultural, ni los relatos innovadores que cuestionan o buscan construir mundos alternativos. En verdad, tampoco antes había narrativas mundializadas, sino imposición de la estética o las teorías socioculturales euroestadounidenses a sociedades periféricas como las latinoamericanas, que solo obedecían parcialmente esa lógica hegemónica, pues la adaptaban a sus propios modos de convivencia intercultural. Segunda observación, es posible aprovechar esa falta de un sentido consolidado universal para diferenciar y valorar las muchas maneras de ser creador. La interculturalidad y la globalización tienen significados diversos para artistas latinoamericanos invitados a exponer en el MoMA, en la Bienal de Sao Paulo o en la del Mercosur, para grupos teatrales que participan en festivales europeos o para quienes solo actúan en escenas alternativas, para los que producen en su estudio musical sin más expectativa que ser conocidos por sus vecinos en Recife, en Bogotá o en Buenos Aires, o para los artistas que cruzan indocumentados la frontera de México a Estados Unidos. No hay teoría general de la creatividad que en este tiempo logre abarcar a todos. Esta diversidad expandida y poco articulada no abarca solo la interculturalidad entre etnias y naciones. También debemos atender otras configuraciones en las que se contrastan tradiciones estéticas de épocas distintas, las prácticas presenciales y las digitales, los estilos creativos y comunicacionales de generaciones diferentes. No sentimos que necesariamente debamos optar, hace ya mucho tiempo, no sentimos que debamos optar entre la pintura, la instalación y el performance, ni que un grupo teatral deba adherir solo a una tendencia. Las búsquedas creativas se flexibilizan en un mundo con menos ortodoxias. Del mismo modo que muchos antropólogos sostenemos que el objeto de nuestra investigación no es ya la cultura o una cultura particular, sino la interculturalidad, los artistas y críticos
desencializan las prácticas, las marcas estéticas a las que pueden haberse afiliado y recurren a diversos estilos o los inventan. Cada vez es más fácil encontrar artistas, especialmente entre los jóvenes, para los cuales no hay una sola forma duradera de ser creador. Rearticulan una y otra vez sus recursos para insertarse con versatilidad en escenas, plataformas o circuitos más flexibles que las instituciones culturales, más allá de la compartimentación tradicional de los mercados simbólicos. En la vasta oferta transnacional de obras de arte, películas y series televisivas, músicas de género y de fusión, se eligen los recursos que sirven para decir de otra manera e interpelar audiencias heterogéneas. Por eso aún creadores insertados en galerías, museos, teatros estables u orquestas se dan su tiempo para trabajar por proyectos sin ajustarse a programas institucionales. ¿Quedamos entonces condenados a la dispersión en este babelizado mundo actual? No veo por qué lamentar las carencias de una geopolítica, el hecho de carecer de una geopolítica mundial ni de estrategias culturales uniformes. Pero sí es preciso interrogarse por las estructuras que se arman y se desarman en la batalla desigual entre la concentración de poder de las corporaciones y los múltiples movimientos que se intentan crear fuera de esos moldes. Esta batalla no es solo por la diversidad de los contenidos, y no basta con que los ministerios de educación o cultura de un país reconozcan a las minorías. Tampoco basta para ser creativos innovar en los contenidos. Es más, la diversidad no tiene que ver solo con contenidos, sino con las plataformas en las que se deciden sus condiciones de circulación y se hace posible la participación social. Esas plataformas son muy pocas y casi todas tienen su base en los Estados Unidos. George Judy se ha llamado la atención en un estudio reciente al hecho de que Apple, Google y Microsoft están entre las empresas más valoradas y juntas, Apple, Google y Microsoft, equivalen al Producto Interno Bruto de México. Esto implica que la solución de este tipo de falta de diversidad no se puede negociar solo a partir de la institucionalidad cultural pública. Por lo tanto, son destacables iniciativas desplegadas en América Latina para fortalecer las experiencias comunitarias, lograr que trasciendan y sean visibles nacional e internacionalmente. En lo personal, miro con gran interés lo que viene ocurriendo con los puntos de cultura en Brasil y otros países de Sudamérica, con la plataforma de redistribución de música en Internet de Overmundo y con el mercado de industrias culturales del sur, que articula editoriales, artes escénicas, videojuegos, producción audiovisual e información cultural. La pregunta pendiente es si estas iniciativas de algunos países lograrán involucrar a suficientes gobiernos y a los organismos internacionales para darles escala regional, gestionar derechos de autor y generar programación en vivo y servicios de descarga y streaming capaces de competir y ofrecer alternativas a las grandes plataformas comerciales. Como ha pasado suficiente tiempo desde que comencé esta conferencia, es hora de terminar. Puesto que es una charla de apertura, no puede tener una conclusión. También porque lo desautoriza la manera de entender el tiempo en las concepciones actuales de la creatividad y de la antropología. Hace pocos años, dos escritores argentinos, Marcelo Cohen y Ricardo Piglia, tuvieron una larga conversación sobre los finales. Cohen observó que había habido un momento en el cine en el que desaparece The End, el fin, y se preguntaba por qué habría ocurrido. Piglia recordó que hay narradores actuales que tratan de contar sin final en presente, usan un tiempo abierto, el final no es el elemento que organiza el relato. Así quiero terminar esta conferencia. Acaba cuando me callo para escuchar cómo sigue la conversación. Quizás si se puede dar luz.
¿Se puede dar luz a la sala? Oi, temos boas provocações aqui, acho que do Néstor, para vocês. Alguém tem perguntas para... Não? Oi? Por favor. Um silêncio. Como você cortou o TND, a gente continua... Enfim, uma provocação, uma questão, uma intervenção, uma dúvida. Ninguém aí fora? Nossa. Alguém se atreve aí fora? Nico? Queres? Porque senão é prepotência minha. Eu tenho várias questões, mas eu acho que... Bom, eu tinha colocado... Nós tínhamos combinado de fazer as perguntas por escrito. Eu vou, enquanto o Nico vai fazer pergunta, Néstor, eu vou lá fora sondar com a produção, está bem? Bem. Mas havia alguém que aqui pediu a palavra, não? Aí, por favor, se apresenta, tá? Buenas noches. Mi nombre es Lico Turle. Yo soy investigador, postdoctorado de Unirio en artes escénicas, ¿sí? Y a mí me gustaría un poquito, si posible, que el señor hablase sobre las calles, ¿sí? Yo estoy investigando hoy el teatro callejero, el teatro de oprimido y en especial el cambio en Brasil, por ejemplo. Que las calles hoy son un espacio valorado por el capital. Río, por ejemplo, es una ciudad, como habla Mir, para las personas que están a vivir de ella y no aquellas que vivían en ella. ¿Sí? Perdón, no entendí. ¿Sí? Si puedes... Amir Haddad es un teatrólogo de Brasil, de Río, que para él Río de Janeiro hoy es una ciudad para aquellas personas que están a vivir de ella, ¿sí? Y no para nosotros que vivimos en ella. Sí. ¿Por qué? Las calles, acá en Río, en especial, en la televisión, las películas, ¿sí? Están todas a utilizar las locaciones de Río de Janeiro, es el balneario mundial de momento, como ya se fue Cancún y otras ciudades. Pero para mí la creatividad del artista público, del artista callejero, es hoy una posibilidad de todo lo que tú hablaste antes, de creatividad, el cambio rápido para todos los trabajos creativos. Río de Janeiro también hoy está pasando por un problema como Barcelona ya fue, al cambio en Puerto Nuestro, ¿sí? Una ciudad nueva que está a construir. Entonces estamos viviendo un gran problema en toda la calle, en Río y en todo Brasil, más especial acá. Entonces a mí me gustaría que reflexionase un poquito sobre las calles, ¿sí? Como hoy en todo el mundo hay esta distinción en trabajo callejero, público, arte pública, el trabajo que se hace en las salas. Bueno, se puede decir muchas cosas sobre el tema, es un gran tema, creo, de la creatividad, de la reubicación de la escena social y política, y que muestra confrontaciones tensas, muy difíciles.
porque efectivamente en los últimos años hay muchas manifestaciones en las calles del mundo, en las plazas, en los lugares públicos, en muchos casos manifestaciones multitudinarias con signos muy distintos. Por ejemplo, creo que por lo que me han contado los propios amigos brasileños, ha sido bastante distinto el movimiento por el pase libre que hubo hace 2 años en muchas ciudades brasileñas y el movimiento de uso de la calle que hubo en estos últimos días con otros fines políticos. Pero sí creo que uno puede, sin englobar demasiado simplificadoramente esas distintas manifestaciones de calle, ver que hay una tensión importante entre el carácter opaco, oculto, de las negociaciones entre políticos y empresarios, y en muchos países como Brasil o México, entre políticos, empresarios y mafias, y por otro lado, el carácter abierto, la dramatización pública de los conflictos sociales en las calles por parte de manifestantes jóvenes y no jóvenes. Estoy pensando el 15M en España, el movimiento Occupy en Wall Street, el 132 mexicano, en Egipto, en muchos países, y la oposición entre, no solo entre partido y movimiento, sino entre una forma de ocultamiento de la deliberación y de los juegos de la negociación político-económica, y por otro lado una visibilización dramática de las manifestaciones en las calles. Claro, ahí llegamos a una etapa muy compleja de este problema que planteábamos, bueno, ¿cuál puede ser la eficacia de estos movimientos en las calles, estos movimientos alternativos, sociales, de jóvenes? Lo que vemos en todo el mundo es que son movimientos de alta intensidad y de corta duración, que tienen mucha dificultad para competir verdaderamente con las estructuras oscuras, ocultas, de los administradores del poder económico. Creo que estamos en una situación un poco distinta de la que se vivía por aquellas vanguardias artísticas de los años 60 y 70 a las que me referí antes, cuando había más esperanza de democratización de las relaciones sociales y políticas, y hoy gran parte del conflicto se plantea como enfrentamiento entre opacidad, ocultamiento y dramatización pública. Creo que en ese sentido se vincula con el aspecto público, social, de muchas búsquedas teatrales contemporáneas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Temos duas perguntas agora, uma daqui de fora, né? Manuela Costa, professora de cinema, doutoranda em comunicação. O jovem artista e produtor cultural está sujeito a toda forma de precariedade. O Eldorado artístico não existe. O reconhecimento simbólico ou real, duvidoso, e o futuro é incerto. Por que continuam criando? Bueno, ¿por qué continúan creando? Creo que habría que preguntarle a los propios creadores. Pero arriesgo algunas respuestas a partir de lo que fuimos recogiendo en la investigación que conté de México y Madrid. No parecería que sigan creando por masoquismo.
aunque no ganen lo suficiente para subsistir, parecería haber algo en la creación que tiene que ver con la reproducción y la renovación de la vida, con seguir viviendo, con seguir estando presente en la sociedad y no simplemente estar obligado a obedecer, a reproducir, a mantener lo que existe y lo que heredamos. Estoy de acuerdo que el dorado artístico no existe, pero quizá eso también sea una ventaja de nuestra época. Tenemos menos ilusiones engañosas de las que teníamos en otro tiempo, menos romantización de la creatividad artística. Me parece que hoy la creatividad se toma más desesperadamente, a veces se hace de un modo menos ilusionado, pero su persistencia, como sugiere la pregunta, indica que todavía hay mucho que está corriendo como vida, como deseo. La otra pregunta. Da Bárbara Aida, atriz e produtora. O senhor considera que o sistema francês de intermitente é um modelo a ser seguido para garantir certos direitos dos trabalhadores da arte, no sentido de dar conta dessa flexibilidade do trabalho do artista? Hasta donde conozco, el proceso francés tuvo durante un periodo, hasta el gobierno de Sarkozy, digamos, un reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores intermitentes, incluso antes de la crisis de 2008, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando hoy está muy cargado por la precarización extrema que el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha experimentado a partir de la debacle de 2008. Pero antes ya había políticas de reconocimiento a ciertos oficios artísticos, como el de actor teatral o bailarina, que, como ocurre en todo el mundo, no trabajan permanentemente, salvo que pertenezcan a un elenco estable de un teatro. Bueno, si son un grupo teatral que pone una obra y luego tiene que preparar otra, ese periodo en que prepara la obra no recibe un salario, pero sí necesita vivir, comer, tener seguro médico. Entonces, las políticas de atención a los intermitentes, como se los ha llamado formalmente, legalmente, en Francia, dio posibilidad de atender esas necesidades de discontinuidad. Esa discontinuidad e inestabilidad se agravó en la medida en que se precarizó más las políticas neoliberales y la reducción del consumo en muchas sociedades. Está pasando también en España, en otros países que nunca han tenido esta política de atención, de continuidad y seguridad para la intermitencia. Y en Francia, con Sarkozy, hubo una reducción, hasta donde entiendo no total, pero una reducción severa de estos beneficios. A mí me parece que sí, es una responsabilidad de los poderes públicos de atender estas necesidades de discontinuidad. Pero ¿qué podemos decir en América Latina, donde por lo general ni siquiera en los trabajos estables hay posibilidad de tener garantía, seguridad y atención médica? Los artistas trabajan en condiciones de precariedad, los curadores en los museos. En México, el Estado desde hace 4 o 5 años, está contratando personal por un año, por 2 años, y en el contrato le advierten que no va a tener aportaciones para su jubilación, su aposentamiento,
no va a tener seguro médico, o sea, ya como una política oficializada por los estados. Hay una especie de impunidad pública en esta agresión a los derechos básicos. Entonces, sin duda hay una larga tarea por hacer para el reconocimiento de que los creadores son trabajadores, no son solamente gente bohemia deseosa de manifestar su expresividad, y que hay derechos como los puede tener cualquier trabajador. Pero no es solo en las artes, sabemos que en las generaciones jóvenes, en todos nuestros países, se ha normalizado, entre muchas aspas, el estado de indefensión, de irregularidad, de inestabilidad de los trabajos. Entonces, también los que trabajan, los jóvenes que trabajan en un restaurante, atendiendo una oficina, cualquier actividad pública y privada, han interiorizado que esos derechos no están ofrecidos en esta sociedad contemporánea. Eso da la medida de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Ya no es una cuestión solo de actividades creativas que por su propia naturaleza son discontinuas, sino por que la propia estructura social ha retirado esos beneficios de lo que se llamaba el estado de bienestar. A gente tem uma pergunta aqui da Lia também Calabria e tem algumas perguntas daqui do teatro e lá dos outros espaços. Eu vou passar mais uma depois para a Lia e a gente vai. A internet oferece uma quantidade quase infinita de informações culturais. Por que grande parte da massa com acesso à internet não desenvolve uma curiosidade para buscar por si própria novas informações? No sé, mi experiencia es que sí se están buscando nuevas informaciones en la red y que hay una disponibilidad de contenidos culturales, políticos, discusiones, mucho mayor que en cualquier época anterior. Cuando leíamos un solo jornal, si es que lo leíamos, y ahora podemos consultar sobre el mismo acontecimiento muchas versiones. Desde luego esto implica posibilidad de acceso, banda ancha, capacitación para leer en otras lenguas, eso sería lo óptimo, pero hay una disponibilidad y a mí me parece, viendo precisamente a las generaciones más jóvenes, que hay una disposición mucho mayor que en el pasado a buscar información y a cuestionar. Lo que a mi manera de ver está faltando o es muy insuficiente es la capacidad de organizarse de un modo duradero para construir alternativas a este orden tan injusto y tan discriminador, tan agresivo con la creación y la renovación. Condes, ator, eu não entendi o sobrenome. O mundo está mergulhado em guerras e misérias. Os espaços públicos são palcos de inseguranças. Podemos esperar uma arte que seja fruto desse caos? Podemos esperar um novo Butô? Butô. Butô. Não entendo. No sé qué es Butô. ¿No será, podemos esperar un nuevo Godot? Perdón, pero no la conozco. Não é uma, como é que se diz, bem
Sí, lo lamento, pero no lo conozco. En todo caso, podríamos tomar la primera parte de la pregunta para no dejarla sin respuesta. Y la pregunta anterior es si podemos esperar un arte que sea fruto de este caos. Yo problematizaría un poco la noción de caos. Me parece que vivimos en un mundo donde hay disciplinas, donde hay cierto orden que no nos gusta, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la concentración de las decisiones culturales o empresariales en la televisión, en las industrias comunicacionales, es porque hay un orden, hay un objetivos. Lo que sí plantearía desde mi manera de verlo es que es un orden autodestructivo. Me parece que es un gran tema, pero lo arriesgo, lo coloco como cuestión a seguir pensando, que la etapa del capitalismo en la que estamos ahora es la etapa autodestructiva de un régimen que no logra ni siquiera generar condiciones para cumplir sus propios objetivos de explotación. Cuando vemos que desde 2008 ha caído el crecimiento de todos los países, ahora hay una pequeña recuperación en Estados Unidos, no sabemos qué duración va a tener, ni a quiénes va a beneficiar, incluso dentro de Estados Unidos. Pero lo que predomina cuando uno mira experiencias muy atractivas como la de la unificación europea, que fue una construcción muy potente para no solo hacer un mercado de libre comercio entre 27 países, sino para generar una ciudadanía compartida, un pasaporte, condiciones de acceso, de circulación más libre, en fin, con programas culturales, comunicacionales, educativos, que son bastante conocidos, ni siquiera con todas esas mejores condiciones socioculturales y con un sentido de cierta comunidad europea, se logró superar las tendencias destructivas, desintegradoras del neoliberalismo. Mucho más en otras regiones del mundo. Entonces, habría que preguntarse mucho más seriamente, esto digo, lo están planteando también incluso economistas como Krugman, Stiglitz, Piketty más recientemente, ¿a quién beneficia este capitalismo que intenta ordenarse pero genera, yo diría, más que caos, desintegración y destrucción? Ahora, a diferencia de otras épocas y de algunos artistas que proclamaron en las vanguardias del siglo XX el caos como una fuente deseable para la creatividad, me parece que en este momento es muy difícil sostener esa posición y tenemos más bien que impulsar una reconstitución de lo público, de lo compartido, lo comunitario, y ver cómo podemos construir a partir de ahí formas de interacción, no solo más justas, sino también más dignas, que hagan posible la convivencia intercultural y social. A gente recebeu aqui uma pergunta no Facebook, pela, aqui da Oi, né, Zélia? A Priscila Paranhos, que é redatora publicitária criativa do conteúdo web. Você falou sobre o fato de que os jovens têm desenvolvido, de certa forma, um mercado alternativo de criatividade, pois em países como o México, o Brasil, o mercado de criatividade não se paga. Eu tenho vivido essa realidade, pois além de ser redatora publicitária, sou mestranda de comunicação da UERJ, trabalho como criativa de conteúdo web e ainda escrevo, de forma pessoal. O fato é que ainda continuamos a criar, continuamos a fazer mesmo com a precariedade,
Mas existe uma certa, como você mesmo disse, cessão para o mercado simbólico. Você acha que essa forma de ceder o mercado representativo publicitário de um mercado e a contrapartida tentar produzir um conteúdo próprio nas horas vagas é uma forma de burlar a precariedade, uma forma de produção intelectual contemporânea? Habría que ver situaciones distintas. La pregunta me hace imaginar varias situaciones, obviamente no en Brasil, sino más bien otras que conozco en México, en Argentina, de modo más cercano. Y son situaciones en las que uno podría pensar que a veces la persistencia en la creatividad, en organizarse, en agruparse, en tratar de mantener formas de producción creativa, es un modo de no resignarse a las condiciones de precariedad y de las condiciones desfavorables para la creatividad. Me parece que en otros casos más bien tiene mucho de desesperación, y estoy pensando en algunas de las manifestaciones más violentas de creatividad y de expresividad que se han dado también en muchas ciudades, ¿no? Donde grupos a veces llamados anarquistas o con otras metáforas destruyen como si no hubiera nada que les interesara mantener de lo que existe, como una especie de vandalización. Sin duda surgen de un gran enojo, de una gran exclusión, por lo que sabemos de algunos de estos movimientos. Pero es también una respuesta a la precariedad. Me parece que hay muchas respuestas y habría que evitar las generalizaciones y pensar, yo diría etnográficamente, estudiando cada situación, cuáles son las condiciones que las explican. Bom, tá. Lia Calabre, como pesquisadora, eu queria que você dialogasse um pouco, eu fiquei um pouco curiosa, assim, o limite do conceito de campo, né, para a gente estudar e compreender, né, manifestações e fazeres artísticos contemporâneos e a sua substituição por cena, circuito, nos aponta como investigadores para uma discussão, talvez, da precarização desses elementos ou da confluência de mídias e a formação de novos fazeres artísticos. Eu fiquei aqui pensando, quando um sujeito fala, né, para definir como cena e circuito, isso está mais misturado, isso a gente atribuiria ou deveria pensar mais isso na chave da confluência de mídia, da confluência de linguagem, do multiartista, ou na dissolução do campo por conta da precariedade. Eu fiquei aqui me perguntando. Sim. Há uma desconstrução do campo por la precariedade, mas há também outros processos que não tive tempo de desenvolver em la exposição, que le han quitado solidez, el endurecimiento de los campos o de las estructuras sedimentadas, como podría ser una empresa televisora como Globo. Hay muchos que experimentan la libertad, las posibilidades de comunicación por fuera de esas grandes instituciones establecidas, gracias a estas plataformas, estos circuitos, que en las redes tecnológicas abren nuevas posibilidades de comunicación. Esto va ligado a otros temas que deberíamos tratar si tuviéramos tiempo, como las nuevas concepciones de la propiedad intelectual. Yo mencioné al pasar los hackers, obviamente no los menciono en el sentido del hacker como el espía, el que se infiltra en una red y roba contenido, sino más bien hacker en el sentido en que lo usan la mayor parte de las culturas jóvenes y de los movimientos creativos de los jóvenes, que es como el que se apropia de archivos, de bienes para que sean comunes y ponerlos a disposición de todos, la idea del procomún, no de la propiedad intelectual privatizadora, ni de una empresa, ni de un individuo, sino la puesta a disposición de contenidos y en otra concepción de la propiedad intelectual y de lo que se puede compartir. Entonces,
hay una articulación de nociones como la de escena, circuito, plataforma, con estas otras transformaciones de la idea de propiedad intelectual, de los modos de acceso y apropiación por parte de sujetos muy diversos, que reconfigura todo el panorama. Y en esa perspectiva, nociones como la de campo, de Bourdieu, no son inútiles, porque hay gran parte de la cultura que sigue funcionando estructurada en campos, instituciones consolidadas como los museos, las televisoras, pero también hay una gran parte del desarrollo cultural y de la creatividad que se manifiesta de un modo que no puede ser atrapado por esas nociones más estructuradas de la sociología de la cultura del siglo pasado. ¿Tenemos alguna pregunta más o vamos terminando? Varias. ¿Cómo você diferencia creación de creatividad? No, pasemos a la siguiente. Duas em duas, ¿no? Essa aproximação entre Cuba e Estados Unidos pode ser uma novidade para a América? Essa aproximação? Entre Cuba e Estados Unidos. Ah. A sua opinião, pode ser uma novidade para a América? Não era o tema de hoje, me parece. Por um lado, creo que é para celebrar que finalmente una separación, una frontera bastante artificial y que ya hace 50 años demostró ser ineficaz para los objetivos de quienes establecieron el bloqueo, se esté levantando, porque se levanta lentamente. Pero por otro lado, yo tengo francamente una sensación de anacronismo. Desde luego, en primer lugar, anacronismo del bloqueo, pero también anacronismo de una etapa de las relaciones internacionales en las cuales a mí me asombra un poco que en una reunión de líderes de toda América Latina el único acontecimiento que lleva incluso a elogiar a Obama haya sido esa... no ese levantamiento del bloqueo, sino ese aflojamiento, ese desendurecimiento. Creo que hay cuestiones mucho más estructurales de la situación crítica que está viviendo América Latina que gobernantes más responsables deberían encarar de otro modo. Pero tengo que decirlo así muy rotundamente porque tenemos poco tiempo. No tiene nombre, ¿sí? O trabalhador, para sobreviver, é levado a romper com o sistema vigente que o oprime e o rotula. Isso foi visto com as fotografias mostradas. A sua criatividade transcende a sua própria necessidade e o leva a colocar a sua arte como forma de sobrevivência? Qual é a pergunta? A sua criatividade transcende a sua própria necessidade e o leva a colocar a sua arte como forma de sobrevivência? Sim. Como decíamos a propósito de una pregunta anterior, es una de las maneras de leer lo que está sucediendo con la creatividad expandida. No creo que sea la única, la búsqueda de sobrevivencia. El mundo está multidisciplinar, integrado y difuso. La voluntad que se tem es de hacer un poco de todo, es saber hacer de fato todo. Igual a arte, mais trabalho operacional. É possível que isso seja feito, bem feito? Ou focar em um ofício é, de fato, mais proveitoso ou mais certeiro de sucesso? Observação. A maioria das pessoas dizem duas coisas que me deixam confusa. Quem quer fazer tudo, não quer fazer nada. Uma hora você vai precisar escolher. Eu não tenho que escolher. Eu não quero ter que escolher. Então, é uma pergunta se é possível que seja feito algo bem feito. Se é possível que seja feito algo bem feito nessa velocidade, nessa correria, de forma proveitosa, nesse tempo integrado, multidisciplinar, difuso,
essa vontade de agarrar tudo, se isso é possível, ao tentar agarrar tudo nessa velocidade, se é possível fazer algo bem feito. Não sei se entendo bem a pergunta, o problema, mas, por um lado, há uma necessidade de abarcar muito para entender algo. O mundo se ha vuelto muito mais complejo, ou se ha vuelto visible que era mais complejo que lo que antes imaginábamos. Entonces, la necesidad de transdisciplinariedad, de mirada intercultural, que abarca mucho más, es indispensable. Pero a la vez, siempre hay que elegir, siempre hay que escoger. No veo posibilidad de que el aspirar a entender más sea equivalente a la ilusión de entender todo, ni que se pueda abarcar todo. O Wagner Bezerra. Acho que aqui a gente pode pactuar de ir para, né, para encerramento. Devo ter umas 4, 5 perguntas. Você bem. Wagner Bezerra, investigador de mídia e cotidiano da UF. Pergunta dele. Nesse universo criativo tão fragmentado, ao mesmo tempo de tanta oferta de conteúdos mediatizados, qual a importância dos estudos relacionados à educação crítica ou educomunicação para você? Sí, creo que es una pregunta que en parte da su propia respuesta. El papel de la educación crítica, de la educomunicación, estoy de acuerdo, habría que hablar bastante más de cómo hacerlo. Se relaciona esto con una descripción del universo creativo tan fragmentado. Sí, como dijimos en la presentación principal, un mundo tan fragmentado nos da en cierto modo más libertad, nos da la posibilidad de elegir entre distintos modos de creatividad. No necesariamente eso es lamentable, puede ser un aliento para movernos en varias direcciones, para cambiar de dirección. Y una educación, por lo tanto, que sea crítica, debería ser capaz de, más que de transmitir contenidos, de ayudar a discernir entre esas posibilidades tan variadas. Isabela Frade, pesquisadora da UERJ, pergunta como estão as artesanias no contemporâneo? Em que medida estão alteradas as condições de produção material da obra de arte popular? E o que se deu após a cooptação do capitalismo global? Para onde segue, na sua opinião? El problema con estas preguntas tan abiertas es que es muy difícil decir para dónde sigue, ¿no? Deberíamos plantearnos dónde nos situamos, ¿no? La respuesta no puede ser la misma en Grecia de hoy, en Francia, en España, en Brasil o en México. Me parece que habría que precisar más las condiciones de desarrollo. Si bien hay un capitalismo globalizado, no sé hasta dónde es global, más bien es un capitalismo roto en muchas maneras de presentación, ¿no? Sobre a discussão acerca da dimensão política das artes visuais em relação à sua comunicação e recepção, e tomando como influência os trabalhos de Alfredo Johan, acho que é Johan, e Teresa Marcolis, é isso? Alfredo Johan. Sim, e isso que é proposto como estética da iminência, pergunto em que medida o trabalho crítico será de fato uma crítica e não mais uma produção que corrobora com o sistema.
Carl Georges. No quisiera repetir aquí lo que ya escribí sobre Alfredo Jarre y sobre Teresa Margolis en el libro A Sociedades sin Relato. Valoro mucho a los dos artistas, no todas sus obras. Me parece que son artistas que tienen, entre otros méritos, el de buscar, explorar y equivocarse, por lo tanto. O equivocarse en relación al menos con los objetivos que decían perseguir, con la manera en que unos u otros receptores interpretan lo que ellos hacen. Pero han realizado grandes aciertos. Yo he visto bastantes obras de ellos y me parece que podrían valorarse de distinta manera. El trabajo de Teresa Margolis con la iconografía del narcotráfico, trabajada de un modo metafórico, muy indirecto, me parece muy valioso. Como ruptura de las instituciones, de la forma de en que los gobiernos, los tres últimos gobiernos de México han tratado de construir la imagen internacional, la marca, como ellos mismos dicen, de México en el exterior, en buena medida ocultando la gravedad de la descomposición interna. Y por otro lado, Alfredo Jarre me parece que es un artista arraigado a muchas fronteras y condiciones de conflicto muy distintas, y habría que ver en particular cada una de sus obras para entender el significado de lo que hace, ¿no? A veces, como lo hizo en la penúltima Bienal de Venecia, tenía más bien el carácter de crítica a la institución bienal, en otros casos trabaja más con situaciones de interacción, pero habría que describir, de interacción en fronteras, pero habría que describir cada situación, es un poco difícil ahora analizar las obras, ¿no? Tem uma, ¿cómo você vê o mercado criativo nos estudos que é? El mercado creativo. Sí. Ah, en los estudios queer, no entendí eso. No lo conozco, la verdad, no. Pues sé que son los estudios queer, pero no he visto especialmente trabajo sobre mercado creativo. No podría decir nada. Eu tenho, bom, gente, eu tenho uma pergunta. Antes de a gente ir lá para baixo, eu acho que um pouco que... Ah, sim, tem um colega que queria te fazer... Que queria... Meu nome é Veríssimo Júnior, eu sou professor da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro e diretor do Grupo Teatro da Laje, que foi formado justamente por jovens da favela onde eu trabalho, a Vila Cruzeiro. E o que eu percebo nesse lugar em que eu me encontro, Canclini, eu vejo que, de um lado, existe a persistência numa visão apaziguadora da arte, numa visão que eu chamo de jesuítica da arte, de usar a arte para acalmar os ânimos da juventude de periferia. Vejo isso também como fruto desses encontros interculturais em que os grupos se viram na contingência de viver, né, como você fala. Então, por um lado, eu vejo isso e a tendência a ver os jovens da periferia como objetos de contrapartida social, como consumidores, né? E, do outro lado, né, na convivência cotidiana com essa juventude, o que eu percebo é uma demanda manifestada das mais diversas formas, nem sempre ou não predominantemente verbalmente, mas de lutar, de ver a cultura e a arte não apenas como uma questão de direito de acesso, mas também de direito de expressão, de se verem não apenas como consumidores, mas também como produtores, como criadores. E eu vejo nisso, a despeito desse esforço de apaziguamento através da arte, da cultura, justamente
algo que tem um potencial explosivo muito grande. Queria ouvir sua opinião a respeito disso, se você também concorda que isso é um dos fios desencapados, para usar uma expressão comum aqui entre a gente, e que torna o mundo hoje como, como algo potencialmente explosivo. Muito obrigado. Muy buena pregunta, me permite aclarar un poco más mi posición. En general, por razones político-ideológicas y por razones estéticas, no me interesa el arte apaciguador. Me interesa el arte crítico y en ciertas ocasiones me interesan formas de arte plenamente subversivo, que me parecen de las más valiosas por muchas razones que ahora no podemos analizar. Esa sería la posición personal y, como digo, a partir de tomas de posición político-ideológica y estética. Pero también hay otra manera en que se me ocurre que puedo hablar de esto, y es como antropólogo, describiendo lo que encuentro, lo que veo. Y precisamente porque se ha reducido el, no sé cómo se dice embudo en portugués, se ha reducido la forma de acceso a los bienes culturales compartidos, a las instituciones públicas, a las becas, a las bolsas, a las oportunidades del sistema hegemónico, lo que uno encuentra estudiando a los jóvenes es que cada vez hay más escepticismo respecto, o más desinterés respecto de las formas hegemónicas de desarrollo cultural. Y no solo en las periferias, por supuesto en las periferias es más radical, pero también en general los jóvenes que egresan de un doctorado de la universidad y no consiguen trabajo, que son miles y miles, jóvenes que van a estudiar al extranjero en muchos países de Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina, que dan muchas bolsas para el extranjero, no pueden regresar a sus países. Entonces, ¿por qué van a tener interés, expectativa respecto de una cultura que los excluye, un desarrollo científico, social, aún en la cultura llamada de élites? Y están muy calificados en esto que estoy pensando, esto que estudiamos, que son jóvenes creativos, por llamarlo de alguna manera, están muy calificados, pero y calificados para funcionar dentro de la cultura establecida, y sin embargo esa organización social de esa cultura los expulsa. Entonces lo que hacen es buscar otras formas de comunicarse, otros pueden ser ONGs, ONGs, pueden ser redes alternativas de comunicación tecnológica, formas de publicación en red digital, no en papel, y así exponer fuera de los museos, etcétera, ¿no? Entonces es una minoría la que realmente está aspirando a exponer en los museos, en los lugares establecidos del sistema. Más bien las mayorías periferizadas desde hace varias décadas están experimentando generación tras generación que no hay lugar para ellos y que tienen que hacérselo de otra manera el lugar, ¿no? Creo que eso es simplemente descriptivo, podría dar cifras, podría dar análisis etnográficos que lo demuestran. Y esto me parece muy significativo, porque más allá de los gustos o aspiraciones, deseos que podamos tener como intelectuales o como artistas, es lo que estamos constatando que está ocurriendo y que muestra, como tú dices, el carácter explosivo de la situación. Última de esta. Humilde. Ana, está aquí. De aquí. Ah, sí. Gente, mais uma paciência, uma pergunta muito rápida para ele, que é uma inquietação minha, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, e a gente vai para aqui para o café, para o bistrô, para um momento de autógrafos e tal. Mas é uma inquietação como artista, como, enfim, agente cultural.
que é um pouco esse momento do imponderável, da incerteza que pressupõe o ato ou o processo, como você prefere chamar, o processo de criação. E, ao mesmo tempo, essa precariedade não está só nos jovens, ela está no criador em si, no meu entender, porque eu tenho 52 anos e eu sou uma precária até hoje. O máximo que eu tive de certeza nos momentos que eu fui jornalista ou que eu estive na gestão do Ministério da Cultura, que, aliás, eu queria agradecer a Daiote, esqueci de falar, que está aqui, o chefe de políticas culturais, né? Mas, assim, em um momento que você está num momento de criação, como é que se diz? Essa precariedade, não é que ela esteja pressuposta, mas é um campo de incerteza, é eventual, é sazonal. Não existe essa figura do empregador empregado. Meu diretor de teatro não era o meu empregador. E jamais eu tinha uma carteira assinada e uma proteção social. Essa é uma questão que a gente vem discutindo nos nossos movimentos culturais e artísticos. De outro lado, na hora que a gente ganha esse lugar mais certo, esse campo da incerteza e do risco, do imponderável, de você não saber se o que você está trazendo, experimentando, como lidar, é muito tênue. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas no mercado internacional do trabalho, hoje, cada vez mais nós estamos na informalidade, né? No campo de incerteza pós-fordista. Nós estamos vivendo atualmente no país a questão da terceirização, né? Com o Congresso. Mas esse campo de criação dos artistas, sempre vivemos na precariedade. No meu entender, como lidar com isso? De não nos colocar numa caixinha, numa instituição, porque talvez não caiba, mas, ao mesmo tempo, não ser precário. É muito... Vivo essa incerteza. Sim, é uma boa pergunta para ir acabando esta reunião. Porque me parece que nos lleva a ver en una cierta perspectiva histórica cómo han cambiado las agendas. Hace 30 años esta discusión hubiera tenido otros contenidos que irían más en la línea de buscar o democratización postdictatorial en América Latina o buscar igualdad, equidad social, de género, étnica, etc. Hoy estas palabras están casi desaparecidas, ¿no? Ni los partidos ni movimientos sociales casi están hablando de la igualdad. Por eso aprecio mucho y cité autores como Boltansky y Capello que dicen hay que recuperar la idea de explotación. No se trata, y ellos analizan muchos discursos a través de centenares de páginas de los movimientos sociales, críticos, contemporáneos, bueno, de fin del siglo pasado, y decían, se está planteando la discusión social como una cuestión de inclusión o exclusión, y se ha perdido la noción de explotación. Yo traté de traer también la idea de expropiación, que me parece una idea crítica fuerte, ¿no? Nos están expropiando la creatividad e incorporándola a las empresas, a los manuales de las empresas, como si es algo que fuera algo que se pudiera gestionar en un régimen de explotación como el actual, en las fábricas, en los servicios, en las grandes empresas sociales y culturales. Debemos recuperar esas nociones. Me parece que si lo vemos simplemente como una cuestión, como se decía, de acceso o de inclusión, estamos reclamando muy poco. Tenemos que encontrar la manera de volver a nombrar, pero por supuesto en los términos de esta época digitalizada, globalizada, ¿qué podemos decir hoy sobre la explotación que sufrimos, sobre la expropiación de nuestra creatividad, ¿no? Tenemos que recuperar esas palabras y los conceptos y los procesos que se están ocultando, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento crítico que deberíamos construir. Mi impresión es, y creo que no soy el único que está pensando esto, como mencioné a algunos economistas incluso que lo están diciendo, es que ese modo de ocultar la estructura de explotación, expropiación,
de despojamiento está llegando a una inviabilidad tal que está obligándonos a pensar en términos más estructurales de la crisis del conjunto del sistema capitalista y del lugar de la creatividad, del arte, de la cultura en medio de todo eso, de otra manera que vuelva a ser muy radical, pero en las condiciones de hoy. No se trata de volver a leer la teoría de la dependencia o autores del siglo XIX, ¿no? Hay que volver a leerlos, pero no como la doctrina que deberíamos aplicar hoy, sino como lugares donde ir a pensar, como decía Merleau-Ponty, ¿no?, del marxismo. Lugares no donde se va a tomar la doctrina que hoy hay que aplicar, sino lugares donde pensar, experimentar, aprender un modo de experimentación, pero repensarlo en las condiciones tan desiguales, inhóspitas y precarizantes de la actualidad, ¿no? Entonces, me parece que el lugar de la precariedad, que hoy traté de darle un papel central, que en realidad está en buena parte del pensamiento contemporáneo y mucho en los estudios sobre las nuevas generaciones, es una manera de recuperar ese pensamiento radical y no conformarnos con las cumbres de jefes de Estado a las que estamos acostumbrados en los últimos años. Muchas gracias a todos. Muito obrigada, né? Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Nós temos agora aqui no café um momento de autógrafos. Nós conseguimos alguns livros, né, do Néstor, não todos. Queria agradecer ao Ministério da Cultura, que eu esqueci de falar, que Juca Ferreira não pôde estar, que adora o Canclini, está viajando, está fora do país. E o Adair Rocha, que é o chefe da representação regional, e a Lia Calab estão aqui para representar o Ministério. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E continuem. Dia 5 de maio, nosso próximo, viu? Vai ter coisas boas aí. Se vocês puderem entregar os questionários para a gente...